Soy Gerardo Bernis, de Leandro Galén Misiones, dueño de una Chevy, de gran sueño de muchos, modelo 74, hace 3 años la tengo, enamorado de la Chevy. Bueno, la Chevy la busqué durante mucho tiempo, no me cansaba la guita, la encontré en el Facebook para venderla, la tenía un señor en una villa abandonada, hasta nido de ratas tenía adentro cuando la compré. Hablé con un mecánico de amigo de Buenos Aires, la fue a ver, me dijo que no vaya porque me robaban en el camino, él tuvo que pagar para entrar a verla. Hicimos los papeles, lo conocí al hombre, le pagué y después me trajo la Chevy a la tarde, ya una vez con los papeles hechos. Ahí controlamos que esté todo bien. La traía en un tráiler, no me animé, la bajé, la subí arriba de un camión. Y bueno, terminó acá. La Chevy estaba muy deteriorada. Mecánicamente estaba destruida, la nafta podrida, no, ya no arrancaba más. Y bueno, por ahora le estoy haciendo mecánica para dejarla bien abajo primero. Y bueno, y después empezar con estética de afuera, pero por ahora es mecánica. Lo que más sí, mecánica hice todo, tren delantero, caja, le puse una caja en H porque ya la palanca no iba más, ya estaba destruida, no había forma de meter un cambio, así que vamos haciendo todo abajo todavía. Bueno, la locura por Chevrolet empieza en Buenos Aires. Año 88, vivía en el campo, en un pueblito en el campo, y mi viejo es molinero. Toda la semana iba un señor del campo a comprarle cosas de los molinos. Y bueno, y él iba en una Chevrolet verde, me acuerdo clarito, una SS, y de ahí ese fanatismo. De ahí quedó que el único loco de la familia que era de Chevrolet. De ahí quedó. Bueno, y esto empezó en el Facebook, tenía dos, una en Salta, una azul, que no estaba original, la llanta no era original y no me... Y saltó esta y bueno, modificada así como estaba, me gustó demasiado y opté por irme a Buenos Aires a buscar esta. Me gustó la forma que está ensanchada, me gustó la forma de chancha que tiene, eso es algo que me gustó de la Chevy. Lo bajita y lo chancha que está, eso es. Lo que queda para hacerle de ahora en adelante es la tapicería de adentro, que no me gustan los colores que tiene. Y si mi cuñado se anima a pintarla, porque estoy buscando el enamorado de la Chevy. No le puedo dar a cualquier chapista porque hoy es plata, no es amor. Yo necesito que alguien tenga amor a la Chevy. A la pintura la haría completa porque está muchos detalles, tiene pintura muchos años abandonada y los detalles están, se notan. Seguimos con el negro, aunque me cuesta demasiado mantenerlo, cuidarlo, pero el negro es llamativo, el negro es llamativo. Recién ahora lo estoy usando un poquito más, porque hace un primer o segundo año, no la usé porque estaba solo en el mecánico. Ahora recién la estoy sacando con miedos de que falle algo, de cómo quedó el tren delantero, pero me está agarrando confianza, la probamos. Ya me hice un viaje a San Javier, ahora me fui a Apóstoles, probamos con un amigo, hasta 155 me animé a levantar, pero no la quiero para correr, la quiero para disfrutarla, para el... Que la miren, mejor andar despacio y que la miren y no andar loqueando. Solo destaparla, sacarle el forro de ella, ya es volver a vivir. El enamorarme de ella cada vez que le saco el forro de ella. Arrancarla es una pasión y sacarla es todo. Que la miren, ni hablar. Que te pida que la acelere es muy lindo. Sueño conseguirla y llegar a los 40 y recién y comprármela es el sueño cumplido. Hay muchos que sueñan con tener un auto y bueno, no es una inversión para toda la vida. No pienso en venderla,
No, 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 ni en regalarla, así no, no existe, no, no. Es mía de acá. Hasta que termine. Recomiendo que el que quiera. Que quiera un auto. Si el clásico que sea, porque no, si hay hincha de todo. Que esperen, que hay tiempo para todo. Bueno, sí, soy fanático de los autos, de todo, y bueno, de los clásicos más. Uno es. Fanatismo lo lleva adentro de los fierros, como si. Siempre buscando ver un auto viejo, siempre siguiéndolo, viendo a dónde van, de quién es. Eso es lo lindo de los autos viejos. Son todos amigos, no hay hincha de Ford, no hay hincha de Dodge. Te encontrás en la ruta y una seña de luz con el que sea. Sí, eso es lo lindo que tiene esto. Bueno, agradecido a Detrás de la Máquina por la entrevista. La primera vez, les hice trabajar bastante. La sufrieron por lo menos. Gracias por venir. Gracias por la entrevista, así que éxitos.